Un día yo estaba en la biblioteca del hospital del Good Samaritan y oigo por los altavoces: Dr. Marcos, I see you. Yo salgo al pasillo y miro: doctor, ¿y qué voy a decir? I don't see you. Viene un ángel. Un ángel de carne y hueso. Un médico interno como yo, de Guatemala, que me conocía, vamos, me conocía de una semana. Me dice: Luis, no, quieren que vayas al ICU, que significa Intensive Care Unit, unidad de cuidados intensivos. El sentido del humor es muy útil. Yo siempre digo que cualquier botiquín de urgencias debe de llevar una dosis de sentido del humor. No nos ayuda de momento. Por ejemplo, si hay aquí una crisis de algún tipo, ponernos a contar chistes no es, ¿verdad? Pero el sentido del humor nos da una perspectiva. Tratamos mejor las incongruencias de la vida con humor, ¿verdad? O cosas que no entendemos, que a veces son cosas trágicas, pero no las entendemos, y nos ayuda el sentido del humor. Mi madre fue para mí un ángel de carne y hueso, pero fundamental, sobre todo en mis primeros años, que son tan importantes. Y nos llevábamos muy bien. Un día, hace unos años, le estaba hablando con ella, estábamos hablando, y le pregunto a mi madre: mamá, cuando te mueras, ¿qué prefieres? ¿Que te enterremos o que te incineremos? Y me contesta con una sonrisa: Luis, dame una sorpresa. Y nos pusimos a reír. Un ejemplo de el humor que tratas temas, ¿verdad? La medicina ha evolucionado como tantas cosas, ¿no? Ha evolucionado, y hoy hablamos también de la medicina de la calidad de vida. Por eso hoy día podemos hablar de otros factores que nos ayudan a llevar mejor la vida. Un poco de estrés ayuda también, ¿eh? Un poco de estrés nos anima a competir, nos anima a estar despiertos. El problema del estrés es cuando el estrés es continuado o es excesivo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, se convierte en ansiedad o, en casos extremos, se puede convertir en dar lugar a una depresión, por ejemplo. Yo diría que ayuda a diversificar la vida, nuestras actividades. ¿Cuáles son las parcelas de mi vida de las que yo saco satisfacción? Y luego tratar de practicarlas. Pero además, practicarlas sin que se mezclen, porque la idea es compartimentarlas. Cuentan los historiadores que el Titanic se hunde porque no tenía compartimentos estancos y el agua entra y así se hunde. De forma que diversifica tus fuentes de satisfacción con la vida. Ese es un ejemplo de algo que podemos hacer. Y luego cada uno vamos superando adversidades utilizando esa mezcla de resistencia y flexibilidad, que hoy llamamos resiliencia.